Hola amigos, soy Fray Nelson Medina en un momento de descanso. A veces los descansos son incluso un poco obligados, pero lo mismo que ustedes, comparto este tiempo como un tiempo de crecimiento personal, de creatividad, y por eso esto se llama Momento Cultural. Momento Cultural con Fray Nelson, primera edición. ¿De qué se trata? Pues lo primero en nuestra vida es nuestra fe. Lo primero es Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Eso está fuera de discusión. Pero es evidente que el mismo Dios ha querido que en nosotros, en cada uno de nosotros, florezcan distintas capacidades, talentos. Eso también nos lo ha dado Dios. Y por eso es importante lograr un crecimiento y una formación integral. Por ejemplo, me parece clave que nosotros podamos apreciar lo que nos da la ciencia, la buena ciencia. Me parece clave que podamos crecer en lo que es el arte, ese arte clásico, bello, que forma el corazón y que lo prepara precisamente para la trascendencia. En ese espíritu voy a compartir con ustedes este tiempo. Seguramente es útil, es una sugerencia, es útil que invites a otros amigos o a tu familia para que también se unan en estas sencillas transmisiones. ¿La idea cuál es? La idea es muy simple. La idea es que se toma un texto, ya voy a decir qué tipo de textos, se toma un texto y vamos a ejercitar dos cosas que quizás estamos perdiendo mucho en esta vida moderna. En nuestra vida moderna ejercitamos demasiado la vista, ver, 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 imágenes, carteles, fotos, películas. Ejercitamos demasiado el sentir, a veces incluso hasta llegar al pecado. Pero nos falta más oír y nos falta más pensar. Y ahí es donde entra este momento cultural. Un momento de cierto descanso sano, eso que tanto necesitamos hoy. Descanso sano. ¿Y qué vamos a tomar? ¿Qué lecturas vamos a tomar? Pues nos vamos a remontar más de 2000 años en el tiempo y nos vamos a ir a la época de la antigua Grecia. Hay un autor que nos va a acompañar un buen tiempo y ese autor se llama Platón. Platón es conocido fundamentalmente por sus diálogos. Su modo de hacer filosofía es en sí mismo una gran enseñanza, porque para él la filosofía es diálogo, es una búsqueda compartida, y por eso es un verdadero maestro en eso que ahora nos interesa, escuchar más y pensar más, y pensar mejor. Podemos decir que estos momentos culturales son como una especie de iniciación al pensamiento serio. Pero serio no quiere decir rígido, ni serio quiere decir amargado. Serio quiere decir a la altura, o mejor, a la profundidad de lo que tú y yo tenemos. Porque te aseguro que hay cualidades y dones tuyos que merecen ser más cultivados. Así que por ese lado vamos. ¿Y qué obra de Platón vamos a tomar? Mira, vamos a empezar con la primera parte de una de sus obras más conocidas. Se llama Apología de Sócrates. Sócrates es considerado por muchos como el gran patriarca de la filosofía griega. Fue maestro de Platón, Platón a su vez fue maestro de Aristóteles. Sócrates vivió varios siglos antes de Cristo, unos 4 siglos antes de Cristo. Fue un hombre extraño en el sentido de que llevó una vida de muchas renuncias y a la vez trajo mucha riqueza intelectual, no solo a Grecia, sino a todo lo que hoy llamamos Occidente. Sócrates no escribió ningún libro que nosotros sepamos. Lo conocemos a través de sus discípulos y particularmente a través de Platón. Sócrates fue condenado a muerte, se convirtió en un personaje incómodo para la sociedad de aquel tiempo. La sociedad de ese tiempo tenía como gobernadores a una especie de casta, y esa casta se sintió amenazada por Sócrates, porque Sócrates
Era un hombre con una gran capacidad para cuestionar y para dialogar. Sócrates decía que su método filosófico era la mayéutica. Y mayéutica significa el arte de dar a luz, o mejor, el arte de ayudar a dar a luz, lo que hace, por ejemplo, una partera. Es lo que hace este tipo de persona, ayuda a dar a luz. Entonces Sócrates se compara con una partera y él considera que a través del diálogo, muchas veces un diálogo que cuestiona, un diálogo que remueve interiormente, que te hace pasar por la incertidumbre y por la autocrítica, a través de ese ejercicio, tú puedes llegar y debes llegar a una mejor versión de ti mismo, a través de la búsqueda de la verdad. Ese es el estilo socrático. Y eso hizo que Sócrates fuera un personaje muy odiado, precisamente porque era una persona que cuestionaba tantas cosas. Por eso Sócrates resulta tan detestado. El odio hacia Sócrates llegó al punto de condenarlo a muerte. Y como una especie de pequeño acto de respeto hacia él, se le permitió que fuera él el que se tomara el veneno que habría de llevarlo a la muerte. Ese veneno fue la cicuta. Tenía que tomarse la cicuta y así sucedió. Y la Apología de Sócrates, esta obra de Platón, nos presenta como los últimos acontecimientos, los últimos diálogos, los argumentos que presenta Sócrates y su manera de encarar la muerte. Precisamente por esa manera de encarar la muerte, Sócrates ha sido comparado con grandes hombres de toda la historia de la humanidad, incluyendo Jesucristo, porque el modo sereno, sin odio, como Sócrates asume su propia muerte, el bien que quiere hacerle a su pueblo, en este caso a Grecia, realmente es un ejemplo sobresaliente y su mismo modo de ver la muerte. Quiero hacer una última anotación antes de que entremos en la lectura de este texto de la Apología de Sócrates. Quiero hacer una última anotación, y es que nos vamos a encontrar varias veces con la expresión demonio o demonios, en griego daimon. Hay que tener en cuenta que en la Grecia antigua la expresión demonio no indicaba un personaje perverso que te quiere destruir o que te pone en contra de Dios. Más bien, la expresión demonio lo que indicaba era un espíritu, que podía ser bueno o podía ser malo. Entonces, esto tengámoslo en cuenta, porque tal vez alguien al escuchar tantas veces la palabra demonio va a decir, bueno, pero entonces, ¿en dónde me estoy metiendo? ¿Qué es esto, por Dios? No, la palabra demonio en este contexto lo que significa es un espíritu. E incluso en algunos casos, parece que la palabra demonio lo que significa es una inspiración, como cuando tú tienes una idea que de repente se te ocurrió. Por ese lado va la expresión demonio en este contexto. Bueno, pues entonces somos invitados todos a ejercitar el oído y a ejercitar el pensamiento. Vamos a acercarnos a estos grandes textos y la sugerencia es que después puedas compartirlo. Esa es la sugerencia. Apología de Sócrates. Habla Sócrates. Yo no sé, atenienses, la impresión que habrá hecho en vosotros el discurso de mis acusadores. Con respecto a mí, confieso que me he desconocido a mí mismo. Tan persuasiva ha sido su manera de decir. Sin embargo, puedo asegurarlo, no han dicho una sola palabra que sea verdad. Pero de todas sus calumnias, la que más me ha sorprendido es la prevención que os han hecho de que estáis muy en guardia para no ser seducidos por mi elocuencia. Porque el no haber temido el mentís vergonzoso que yo les voy a dar en este momento, haciendo ver que no soy elocuente, es el colmo de la imprudencia. A menos que no llamen elocuente al que dice la verdad. Si es esto lo que pretenden, confieso que soy un gran orador, pero no lo soy a su manera,
porque, repito, no han dicho ni una sola palabra verdadera, y vosotros vais a saber de mi boca la pura verdad. No por Júpiter, en una arenga vestida de sentencias brillantes y palabras escogidas, como son los discursos de mis acusadores, sino en un lenguaje sencillo y espontáneo. Porque descanso en la confianza de que digo la verdad, y ninguno de vosotros debe esperar otra cosa de mí. No sería propio de mi edad venir atenienses ante vosotros como un joven que hubiese preparado un discurso. Por esta razón, la única gracia, atenienses, que os pido, es que cuando veáis que en mi defensa emplee términos y maneras comunes, los mismos de que me he servido cuantas veces he conversado con vosotros en la plaza pública, en las casas de contratación y en los demás sitios en que me habéis visto, no os sorprendáis ni os irritéis contra mí, porque es esta la primera vez en mi vida que comparezco ante un tribunal de justicia, aunque cuento con más de 70 años. Por lo pronto, soy extraño al lenguaje que aquí se habla. Y así como si fuese yo un extranjero, me disimularíais que os hablase de la manera y en el lenguaje de mi país. En igual forma, exijo de vosotros, y creo justa mi petición, que no hagáis aprecio de mi manera de hablar, buena o mala, y que miréis solamente, con toda la atención posible, si os digo cosas justas o no, porque en esto consiste toda la virtud del juez, como la del orador, en decir la verdad. Es justo que comience por responder a mis primeros acusadores y por refutar las primeras acusaciones antes de llegar a las últimas que se han suscitado contra mí, porque tengo muchos acusadores cerca de vosotros hace muchos años, los cuales nada han dicho que no sea falso. Temo más a estos que a Anito y sus cómplices, aunque sean estos últimos muy elocuentes, pero son aquellos mucho más temibles, por cuanto compañeros vuestros en su mayor parte desde la infancia os han dado de mí muy malas noticias y os han dicho que hay un cierto Sócrates, hombre sabio que indaga lo que pasa en los cielos y en las entrañas de la tierra, y que sabe convertir en buena una mala causa. Los que han sembrado estos falsos rumores son mis más peligrosos acusadores, porque prestándoles oídos, llegan los demás a persuadirse que los hombres que se consagran a tales indagaciones no creen en la existencia de los dioses. Por otra parte, estos acusadores son en gran número y hace mucho tiempo que están metidos en esta trama. Os han prevenido contra mí en una edad que ordinariamente es muy crédula, porque erais niños la mayor parte, o muy jóvenes, cuando me acusaban ante vosotros en plena libertad, sin que el acusado les contradijese. Y lo más injusto es que no me es permitido conocer ni nombrar a mis acusadores, a excepción de un cierto autor de comedias. Todos aquellos que por envidia o por malicia os han inoculado todas estas falsedades, y los que, persuadidos ellos mismos, han persuadido a otros, quedan ocultos, sin que pueda yo llamarlos ante vosotros ni refutarlos. Y por consiguiente, para defenderme, es preciso que yo me bata, como suele decirse, con una sombra, y que ataque y me defienda, sin que ningún adversario aparezca. Considerad, atenienses, que yo tengo que habérmelas con dos suertes de acusadores, como os he dicho. Los que me están acusando ha mucho tiempo, y los que ahora me citan ante el tribunal, y creedme, os lo suplico, es preciso que yo responda por lo pronto a los primeros, porque son los primeros a quienes habéis oído y han producido en vosotros más profunda impresión. Pues bien, atenienses, es preciso defenderse y arrancar de vuestro espíritu en tan corto espacio de tiempo una calumnia envejecida y que ha echado en vosotros profundas raíces. Desearía con todo mi corazón que fuese en ventaja vuestra y mía, y que mi apología pudiese servir para mi justificación. Pero yo sé cuán difícil es esto,
sin que en este punto pueda hacerme ilusión. Venga lo que los dioses quieran. Es preciso obedecer a la ley y defenderse. Remontémonos, pues, al primer origen de la acusación sobre la que he sido tan desacreditado y que ha dado a Melito confianza para arrastrarme ante el tribunal. ¿Qué decían mis primeros acusadores? Porque es preciso presentar en forma su acusación como si apareciese escrita y con los juramentos recibidos. Sócrates es un impío. Por una curiosidad criminal, quiere penetrar lo que pasa en los cielos y en la tierra, convierte en buena una mala causa y enseña a los demás sus doctrinas. He aquí la acusación. Ya la habéis visto en la comedia de Aristófanes, en la que se representa un cierto Sócrates que dice que se pasea por los aires y otras extravagancias semejantes que yo ignoro absolutamente. Y esto no lo digo porque desprecie esta clase de conocimientos. Si entre vosotros hay alguno entendido en ellos, que Melito no me formule nuevos cargos por esta concesión, sino que es solo para haceros ver que yo jamás me he mezclado en tales ciencias, pudiendo poner por testigos a la mayor parte de vosotros. Los que habéis conversado conmigo y que estáis aquí en gran número, os conjuro a que declaréis, si jamás me oísteis hablar de semejante clase de ciencias, ni de cerca ni de lejos. Y por esto conoceréis ciertamente que en todos esos rumores que se han levantado contra mí no hay ni una sola palabra de verdad. Y si alguna vez habéis oído que yo me dedicaba a la enseñanza y que exigía salario, es también otra falsedad. No es porque no tenga por muy bueno el poder instruir a los hombres, como hacen Gorgias de Leoncio, Prodico de Zeus e Hipias de Elea. Estos grandes personajes tienen el maravilloso talento, donde quiera que vayan, de persuadir a los jóvenes a que se unan a ellos y abandonen a sus conciudadanos, cuando podrían estos ser sus maestros sin costarles un óbolo. Y no solo les pagan la enseñanza, sino que contraen con ellos una deuda de agradecimiento infinito. He oído decir que vino aquí un hombre de Paros que es muy hábil, porque, habiéndome hallado uno de estos días en casa de Callias, hijo de Hipónico, hombre que gasta más con los sofistas que todos los ciudadanos juntos, me dio gana de decirle, hablando de sus dos hijos, Callias, si tuvieses por hijos dos potros o dos terneros, ¿no trataríamos de ponerlos al cuidado de un hombre entendido a quien pagásemos bien, para hacerlos tan buenos y hermosos cuanto pudieran serlo, y les diera todas las buenas cualidades que debieran tener? ¿Y este hombre entendido no debería ser un buen picador y un buen labrador? Y puesto que tú tienes por hijos hombres, ¿qué maestro has resuelto darles? ¿Qué hombre conocemos que sea capaz de dar lecciones sobre los deberes del hombre y del ciudadano? Porque no dudo que hayas pensado en esto desde el acto que has tenido hijos, y conoces a alguno. Sí, me respondió Callias. ¿Quién es? Le repliqué. ¿De dónde es? ¿Y cuánto lleva? Es Ébeno, Sócrates, me dijo. Es de Paros, y lleva 5 minas. Para lo sucesivo tendré a Ébeno por muy dichoso, si es cierto que tiene este talento y puede comunicarlo a los demás. Por lo que a mí toca, atenienses, me llenaría de orgullo y me tendría por afortunado si tuviese esta cualidad, pero desgraciadamente no la tengo. Alguno de vosotros incidirá quizá, pero Sócrates, ¿qué es lo que haces? ¿De dónde nacen estas calumnias que se han propalado contra ti? Porque si te has limitado a hacer lo mismo que hacen los demás ciudadanos, jamás debieron esparcirse tales rumores. Dinos, pues, el hecho de verdad para que no formemos un juicio temerario. Esta objeción me parece justa. Voy a explicaros lo que tanto me ha desacreditado y ha hecho mi nombre tan famoso. Escuchadme, pues. Quizá algunos de entre vosotros creerán que yo no hablo seriamente,
pero estad persuadidos de que no os diré más que la verdad. La reputación que yo haya podido adquirir no tiene otro origen que una cierta sabiduría que existe en mí. ¿Cuál es esta sabiduría? Quizá es una sabiduría puramente humana, y corro el riesgo de no ser, en otro concepto, sabio, al paso que los hombres de que acabo de hablaros son sabios, de una sabiduría mucho más que humana. Nada tengo que deciros de esta última sabiduría porque no la conozco y todos los que me la imputan mienten y solo intentan calumniarme. No os incomodéis, atenienses, si al parecer os hablo de mí mismo demasiado ventajosamente. Nada diré que proceda de mí, sino que lo atestiguaré con una autoridad digna de confianza. Por testigo de mi sabiduría os daré al mismo Dios de Delfos, que os dirá si la tengo y en qué consiste. Todos conocéis a Querefón, mi compañero en la infancia, como lo fue de la mayor parte de vosotros, y que fue desterrado con vosotros y con vosotros volvió. Ya sabéis qué hombre era Querefón y cuán ardiente era en cuanto emprendía. Un día, habiendo partido para Delfos, tuvo el atrevimiento de preguntar al oráculo: «Os suplico que no os irritéis de lo que voy a decir. Si había en el mundo un hombre más sabio que yo». La Pitia le respondió que no había ninguno. Querefón ha muerto, pero su hermano que está presente podrá dar fe de ello. Tened presente, atenienses, ¿por qué os refiero todas estas cosas? Pues es únicamente para haceros ver de dónde proceden esos falsos rumores que han corrido contra mí. Cuando supe la respuesta del oráculo, dije para mí: ¿qué quiere decir el dios de Delfos? ¿Qué sentido ocultan estas palabras? Porque yo sobradamente sé que en mí no existe semejante sabiduría, ni pequeña ni grande. ¿Qué quiere pues decir al declararme el más sabio de los hombres? Porque él no miente, la divinidad no puede mentir. Dudé largo tiempo del sentido del oráculo, hasta que por último, después de gran trabajo, me propuse hacer la prueba siguiente. Fui a casa de uno de nuestros conciudadanos, que pasa por uno de los más sabios de la ciudad. Yo creía que allí, mejor que en otra parte, encontraría materiales para rebatir al oráculo y presentarle a un hombre más sabio que yo, por más que me hubiere declarado el más sabio de los hombres. Examinando pues este hombre, de quien basta deciros que era uno de nuestros grandes políticos, sin necesidad de descubrir su nombre, y conversando con él, me encontré con que todo el mundo le creía sabio, que él mismo se tenía por tal y que en realidad no lo era. Después de este descubrimiento, me esforcé en hacerle ver que de ninguna manera era lo que él creía ser. Y he aquí ya lo que me hizo odioso a este hombre y a los amigos suyos que asistieron a la conversación. Luego que de él me separé, razonaba conmigo mismo y me decía: yo soy más sabio que este hombre. Puede muy bien suceder que ni él ni yo sepamos nada de lo que es bello y de lo que es bueno. Pero hay esta diferencia, que él cree saberlo aunque no sepa nada. Y yo, no sabiendo nada, creo no saber. Me parece, pues, que en esto yo, aunque poco más, era más sabio, porque no creía saber lo que no sabía. Desde allí me fui a casa de otro que se le tenía por más sabio que el anterior. Me encontré con lo mismo y me granjeé nuevos enemigos. No por esto me desanimé. Fui en busca de otros, conociendo bien que me hacía odioso y haciéndome violencia porque temía los resultados. Pero me parecía que debía, sin dudar, preferir a todas las cosas la voz del Dios. Y para dar con el verdadero sentido del oráculo, ir de puerta en puerta por las casas de todos aquellos que gozaban de gran reputación. Pero, oh Dios, he aquí, atenienses, el fruto que saqué de mis indagaciones, porque es preciso deciros la verdad.
todos aquellos que pasaban por ser los más sabios, me parecieron no serlo, al paso que todos ellos que no gozaban de esta opinión, los encontré en mucha mejor disposición para hacerlo. Es preciso que acabe de daros cuenta de todas mis tentativas, como otros tantos trabajos que emprendí para conocer el sentido del oráculo. Después de estos grandes hombres de Estado, me fui a los poetas, tanto a los que hacen tragedias, como a los poetas ditirámbicos y otros, no dudando que con ellos se me cogería infraganti, como suele decirse, encontrándome más ignorante que ellos. Para esto examiné las obras suyas, que me parecieron mejor trabajadas, y les pregunté lo que querían decir y cuál era su objeto para que me sirviera de instrucción. Pudor tengo, atenienses, en deciros la verdad, pero no hay remedio, es preciso decirla. No hubo uno de todos los que estaban presentes, incluso los mismos autores, que supiese hablar ni dar razón de sus poemas. Conocí desde luego que no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino ciertos movimientos de la naturaleza y un entusiasmo semejante al de los profetas y adivinos, que todos dicen muy buenas cosas sin comprender nada de lo que dicen. Los poetas me parecieron estar en este caso, y al mismo tiempo me convencí que a título de poetas se creían los más sabios en todas las materias, si bien nada entendían. Les dejé, pues, persuadido que era yo superior a ellos por la misma razón que lo había sido respecto a los hombres políticos. En fin, fui en busca de los artistas. Estaba bien convencido de que yo nada entendía de su profesión, que los encontraría muy capaces de hacer muy buenas cosas, y en esto no podía engañarme. Sabían cosas que yo ignoraba, y en esto eran ellos más sabios que yo. Pero, atenienses, los más entendidos entre ellos me parecieron incurrir en el mismo defecto que los poetas, porque no hallé uno que, a título de ser buen artista, no se creyese muy capaz y muy instruido en las más grandes cosas, y esta extravagancia quitaba todo el mérito a su habilidad. Me pregunté, pues, a mí mismo, como si hablara por el oráculo, si querría más ser tal como soy, sin la habilidad de estas gentes, e igualmente sin su ignorancia, o bien tener la una y la otra y ser como ellos. Y me respondí a mí mismo y al oráculo, que era mejor para mí ser como soy. De esta indagación, atenienses, han oído contra mí todos estos odios y estas enemistades peligrosas que han producido todas las calumnias que sabéis y me han hecho adquirir el nombre de sabio. Porque todos los que me escuchan creen que yo sé todas las cosas sobre las que descubro la ignorancia de los demás. Me parece, atenienses, que solo Dios es el verdadero sabio, y que esto ha querido decir por su oráculo, haciendo entender que toda la sabiduría humana no es gran cosa, o por mejor decir, que no es nada. Y si el oráculo ha nombrado a Sócrates, sin duda se ha valido de mi nombre como un ejemplo, y como si dijese a todos los hombres, el más sabio entre vosotros es aquel que reconoce, como Sócrates, que su sabiduría no es nada. Convencido de esta verdad, para asegurarme más y obedecer al Dios, continué mis indagaciones, no solo entre nuestros conciudadanos, sino entre los extranjeros, para ver si encontraba algún verdadero sabio. Y no habiéndole encontrado tampoco, sirvo de intérprete al oráculo haciendo ver a todo el mundo que ninguno es sabio. Esto me preocupa tanto que no tengo tiempo para dedicarme al servicio de la República ni al cuidado de mis cosas, y vivo en una gran pobreza a causa de este culto que rindo a Dios. Por otra parte, muchos jóvenes de las más ricas familias, en sus ocios, se unen a mí de buen grado, y tienen tanto placer en ver de qué manera pongo a prueba a todos los hombres que quieren imitarme con aquellos que encuentran. Y no hay que dudar que encuentran una buena cosecha, porque son muchos los que creen saberlo todo, aunque no sepan nada o casi nada. Todos aquellos
que ellos convencen de su ignorancia, la toman conmigo y no con ellos, y van diciendo que hay un cierto Sócrates que es un malvado y un infame que corrompe a los jóvenes, y cuando se les pregunta qué hace o qué enseña, no tienen que responder, y para disimular su flaqueza, se desatan con esos cargos triviales que ordinariamente se dirigen contra los filósofos, que indaga lo que pasa en los cielos y en las entrañas de la tierra, que no cree en los dioses, que hace buenas las más malas causas, y todo porque no se atreven a decir la verdad, que es que Sócrates los coge infraganti y descubre que figuran que saben cuando no saben nada. Intrigantes, activos y numerosos, hablando de mí con plan combinado y con una elocuencia capaz de seducir, ha largo tiempo que os soplan al oído todas estas calumnias que han forjado contra mí, y hoy han destacado con este objeto a Melito, Anito y Licón. Melito representa a los poetas, Anito los políticos y artistas, y Licón los oradores. Esta es la razón porque, como os dije al principio, tendría por un gran milagro si en tan poco espacio pudiese destruir una calumnia que ha tenido tanto tiempo para echar raíces y fortificarse en vuestro espíritu. He aquí, atenienses, la verdad pura. No os oculto ni disfrazo nada, aun cuando no ignoro que cuanto digo no hace más que envenenar la llaga. Y esto prueba que digo la verdad y que tal es el origen de estas calumnias. Cuantas veces queráis tomar el trabajo de profundizarlas, sea ahora o sea más adelante, os convenceréis plenamente de que es este el origen. Aquí tenéis una apología que considero suficiente contra mis primeras acusaciones.